Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarles en esta noche de viernes 4 de marzo de 2016 a través de Imagen y Política, Televisión por Internet, en su programa Punto de Opinión número 27 de la Buena Suerte por cierto este número me gusta mucho y de tal manera que bueno pues este lo, lo, lo enfatizamos esta noche de viernes y pues antes de entrar en materia como siempre quiero compartir con ustedes una gotita de filosofía para cerrar esta que ha sido una semana de mucha actividad eh, que dice lo siguiente y es, es una frase muy contemporánea de alguien que está vivo todavía, por lo general se citan frases de gente que ya no está bueno aquí vamos a citar una frase de Pedro Almodóvar eh, Pese a ...elecciones y no sabes a quién votar. Pero lo que quiero votar no lo veo. Eso produce una impotencia enorme y los políticos deberían darse cuenta, deberían de darse por aludidos. Pedro Almodóvar. Pues muy bien, eh, antes de presentar al invitado, que además en este programa siempre pensamos en ustedes, en los temas de mayor interés y en los invitados de actualidad, pues saludo con mucho gusto en primer lugar a mi amiga Susana Rosado. Buenas noches. Hola, buenas noches José Luis, buenas noches a la gente de nuestro auditorio y por supuesto a nuestro invitado, un gran amigo de muchos años. Muy bien, pues eh, se trata de un personaje muy conocido en la zona sur del de, estado de Veracruz. Pero además ahora ya a nivel del estado de Veracruz, porque recién acaba de, de dejar un encargo en la Secretaría de Turismo como subsecretario, pero muy conocido en la región, porque bueno, fue alcalde del de municipio de Agua Dulce. Se trata de, pues, alguien que no necesita mayor presentación, a quien le damos la bienvenida a esta mesa, a Vicente Escalante Macario. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Gracias a Susana, de verdad, es un placer estar con ustedes. Pues eh, nos sentimos honrados de atenderte aquí con nosotros, eh, Vicente, y bueno, pues quisiéramos que el auditorio que gentilmente nos ve y nos escucha, pues sepa un poquito más de ti. Eh, desde luego decíamos que eres muy conocido, pero pues en tu propia voz, que tú nos hables del propio Vicente Escalante, esa parte humana, quién es, de dónde viene. Mire, qué interesante, muchas gracias. Eh, primero, solo quiero hacer un comentario. Yo, efectivamente, fui subsecretario de, de Turismo. En este momento acabo de dejar mi cargo, pero como enlace institucional de la Comisión Nacional del Agua del Organismo Golfo Centro, este, al lado del maestro Iván Gilman. De hecho, ese es el, el cargo del que me separo. Y, este, y bueno, pues agradezco mucho la oportunidad que se me da. Sobre todo eso que acaba de decir, hablar de, de uno en primera persona es difícil. Sin embargo, es un ejercicio necesario, sobre todo para quienes nos dedicamos a la política, porque refiero a algún asunto que, bueno, que a mí me gusta la historia, eh, y el oráculo de Adolfo decía eso, conócete a ti mismo. A mí me parece que primero tenemos que conocernos para poder ofrecer algo a la ciudadanía cuando nos dedicamos a esta actividad. Y agradezco mucho esa oportunidad que se me da de hablar de mí, pues ustedes dirán, soy un tipo de ya 51 años joven jóvenes. muy joven todavía. sí 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 eh, de el sur de Veracruz de la parte colindante de nuestro estado de Aguadulce. digo yo el primer municipio del estado eh, de arriba depende de de, de qué abajo punto hacia arriba se claro dar, ¿no? así es y este y muy orgulloso de mis raíces como Veracruzano como Aguadulceño eh, con pues creo que soy de, eh, como muchos de nuestra gente de esta zona, eh, resultado de una mezcla extraordinaria de culturas, de raíces, de fusión. Yo tengo padre, un padre yucateco, una madre aguadulceña, que a su vez tiene ancestros tabasqueños y, y negros, indígenas chontales, una maravilla, creo yo, en la crisol de esto. Eh, soy eso, soy un hombre eh, que es resultado del trabajo y del esfuerzo, del estudio. Eh, soy un hombre que vive de su pasión en el sentido de, de el servicio, me gustó mucho la política desde muy niño, desde muy joven, y a eso me he dedicado, al servicio público sobre todo. Eh, tenemos el dato también Vicente, que eres un hombre amante del, de la cultura y del arte, tengo, tengo ese dato. Eh, esa parte también pues te puede pintar de cuerpo entero como un hombre con sensibilidad. Bueno, yo, yo agradezco ese comentario y, y a mí me parece algo, una cosa muy importante señalarlo porque normalmente creemos que quienes se dedican a la política eh, pues hoy lo vemos en los escenarios internacionales son incultos. No, y hay personas que caray, dan un espectáculo desastroso, como lo que está pasando en el escenario internacional, concretamente en Estados Unidos vemos un, un debate de un bajísimo nivel Terrible, que yo digo, si lo comparamos, la verdad, con nuestros políticos de siempre, los mexicanos, nuestros presidentes de la República y hasta nuestros debates nacionales, tienen otro perfil, tienen otro nivel. Y yo creo que el político debe empezar por prepararse también, por ser un hombre amante de la cultura, amante del arte, conocedor de la cultura y promotor de la misma. En algún momento en mi actividad profesional y ya como alcalde inclusive, este, me tocó promover algunas cosas y yo escuché, incluso hubo quien, quien hizo sorna de que uh, me gustaba mucho hacer este, actividades de orden cultural y, y yo decía, qué lamentable que veamos la cultura como un asunto accesorio, de segunda, cuando es lo fundamental. El problema que tiene este país y todos los países del mundo cuando empiezan a tener, como ya lo vimos en Colombia, por ejemplo, una crisis de identidad y social, eh, eh, es que se ha resquebrajado el tejido social y la ciudadanía ya no sabe ni siquiera a qué responde y es necesario volver a tejer y para eso solamente hay una cosa, que es justamente la cultura. Vicente, te recordamos cuando fuiste presidente municipal, efectivamente, por la promoción a la cultura. Pocos alcaldes lo hacían y bueno, en el caso tuyo allá en Aguadulce, eh, pues fue extraordinario el papel eh, que llevaste Agua Aguadulce en torno a, a la cultura y el arte, ¿no? Recordamos tantos y tantos eventos de, de promoción a la cultura. Inclusive Aguadulce eh, tuvo sus paseos, ¿no? Un festival, un internacional. festival internacional que trajo los ojos sí. eh, pues de, de ese ámbito, ¿no? Sí. No, no, mira, mira, qué bueno que lo comenta, Susana. Y aparte de hacer lo que nos considerábamos fundamental, que era, por ejemplo, el asunto del dragado del río, que ha sido una cosa de, mis, de las cosas que más eh, orgullo me representan, haber hecho, gestionado, no hecho, gestionado que se hiciera el dragado, que fue fundamental, la trampa de salvamiento, haber hecho carreteras, caminos, eh, las clínicas en Tonalá, en fin, una serie de cosas, el hecho de hacer la cuestión de, de orden cultural, Causó sorpresa hasta para quienes en el equipo decían, ¿pero por qué? La gente recibió nuestra gente, nuestro, nuestro amado pueblo recibió esta actividad de una extraordinaria forma. Tuvimos eventos culturales de toda índole, conciertos, cuestiones de teatro, inclusive tuvimos un festival de teatro internacional en dos ediciones, donde la misma gente se apropiaba de este tipo de actividades y nos ayudó porque llegó un momento dijimos bueno no tenemos dinero. ¿Qué hacemos para hospedarlo? Pues hospedémoslos en una especie de aldea global, hicimos, y hospedemos además a la gente de, lo, de, este, de ello, pues también demos de alimentos y hagamos padrinazgo. Se nos ocurrió una figura del padrinazgo. Las propias sociedades organizadas, el Club de Leones, la, la Mesa Redonda Panamericana, las damas de la Sección 22, en fin, todo mundo, las logias masónicas, se apropiaron de esto y le daban eh, alimento a los artistas, artistas además de primer nivel profesionales 25, eh, 20, eh, 25 grupos nacionales y 7 extranjeros tuvimos en cada edición eh, Desde eh, la Subsecretaría sí. de Turismo, eh, Pepe, antes que se me vaya esa sí, parte, sí. ¿qué promoviste para Guadulce después de que te fuiste como alcalde? Fíjate que había una situación que a mí me causaba un poco de, 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 de incomodidad porque cuando llegamos a, 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 a la Subsecretaría de Turismo yo veía el mapa y veía las playas y no, no hablaban de Tonalá. Y una de las primeras cosas que dice, no, a ver, una ruta importante para Veracruz en el sur y en, en el turismo de sol y playa dentro de este segmento está Tonalá. Y lo justifiqué además, lo justificamos de una manera muy, muy fácil además. Una playa a la que concurre gente de Acayucan, de las Chuapas, de Nanchital, de Moloacán, que no tienen playa, no concurren hacia. Aguadulce, la venta a Tabasco, de la venta de esta zona de Huimanguillo concurren hacia Aguadulce, a Las Palmitas y a Tonalá y mucha gente de Coatzacualcos también. Entonces es un destino importante en el que se mezclan varias cosas y había que posicionarlo. Entonces afortunadamente, y eso me, me causa, entre, entre muchas otras cuestiones que tienen que ver con la cuestión de la promoción, pero haber posicionado que Agua Dulce es parte de este, este, este recorrido que deben de realizar y un punto en el que se debe de generar la inversión. Eso es algo que para mí me queda muy con mucho orgullo. Vicente, eh, sin duda que el arte y la cultura en este país no venden. Eh, es, son, son actividades muy sacrificadas y de verdad que es loable quien logre emprender esto, quien logre impulsarlo, quien se interese por estas actividades. Eh, en los presupuestos de los gobiernos de los tres niveles, el arte y la cultura ocupan un último lugar. Y si hay que sacrificar lo poco que se les da cuando hay algún los ajuste, sacrifique. van sobre eso. Eh, creo que esto es un contrasentido con lo que debiera ser el desarrollo de los pueblos. Sin duda. Que aquí en la región sur, por ejemplo, estamos acostumbrados a que se privilegie la educación tecnológica. Digo eso, no es malo. Eh, tomando en cuenta, bueno, pues que están los desarrollos industriales más importantes. Pero un pueblo que no lleva aparejado el desarrollo del arte y la cultura es un pueblo que está condenado al atraso a pesar del aparente progreso económico. Eh, ¿qué, ¿Qué propones tú, eh, desde luego para que esto pudiera superarse, eh, porque bueno, eh, sabemos también que eh, estás con la mira en, en buscar una posición que te pudiera llevar a ocupar una curula en el Congreso local. Y desde luego que quienes ocupan esos cargos pues resulta que son gestores, son gentes que pueden impulsar iniciativas para que algunas cosas progresen, algunas cosas se mejoren o se creen las que no existen, como en este caso el arte y la cultura tan olvidados en México, pero sobre todo en el sur de Veracruz. Mire, este creo que este punto es un punto nodal y qué bueno que me dan la oportunidad de hacerlo. Efectivamente, tengo la pretensión de participar dentro del de esquema que ha abierto y la convocatoria que ha abierto mi partido, el Revolucionario Institucional, partido en el que he militado toda mi vida y en el que eh, lo digo con mucho gusto y orgullo porque creo que es importante decirlo. No todos los PRIistas somos iguales, sin duda, y creo que el PRI tiene y siempre ha tenido una alternativa en torno a estos temas. Pero personalmente, y hablando de lo que, me, de lo que nos interesa en términos de cultura, yo también creo que es necesario establecer algunos mecanismos. Mire, sí, a mí me interesa ser diputado, pero yo no, no, soy, no estoy casado y a lo mejor voy a resultar incómodo de ahora en adelante en estos días, pero lo tengo que decir. Es muy fácil adquirir una diputación cuando llega el candidato y reparte despensas y promete que va a ser calles y va a ser hospitales y va a ser... Hacer... A ver, a ver, a ver, a ver. Los diputados, y eso hay que decirlo, los diputados sí efectivamente pueden gestionar obra. Sí, efectivamente pueden coadyuvar en esto, pero no es la labor esencial. Esa labor de las calles, de construir calles, construir, mantener el alumbrado público, drenaje, los servicios básicos, le corresponde a la autoridad del Poder Ejecutivo, en este caso de los municipios, que son los gobiernos municipales, o el gobierno estatal o el gobierno federal con sus dependencias. El legislador tiene que abrir otros cauces, y ahí hay unos temas que a mí me interesan: el de la cultura, concretamente. No es posible que ese rubro que usted bien señala, eh, lo, lo sigamos teniendo ahí como el rubro que, que a veces... Pues métele algo allá a la cultura. A ver, así como etiquetamos de manera obligada un porcentaje para drenaje y alcantarillado, también para la promoción de la cultura debe venir etiquetado para que se realice y entonces que no suceda que se toma de ese dinero para otras cosas. Y tampoco que tengamos que andar rascándole a ver dónde que los, los, los ayuntamientos que les interese no puedan apoyar a las organizaciones y asociaciones civiles, que hay muchas en torno a esta actividad y que parecen pedigüeños. Mi propuesta es que desde el Congreso se legisle para que exista una, un recurso etiquetado hacia las actividades de cultura desde los municipios. Es vergonzoso que en el país, y lo digo y sé que esto puede no gustar, es vergonzoso que estemos bajándole cada vez, cada vez más el presupuesto a la cultura en el país, cuando es el único, la única válvula, la única llave que hace posible que modifiquemos actitudes, que se recomponga el tejido social, que esto parece una cuestión, eh, digo, no sé, poco concreta y no. ¿Qué es lo que sucede? la cultura y el arte modifican condiciones generan que la sociedad esté ante todo en una condición de mayor bienestar percibir desde el, desde el arte y la cultura el mundo le permite a las sociedades tener una visión diferente tener valores de sol en la solidaridad en la justicia en la equidad en la expresión natural del arte y la cultura nos permite justamente ir modelando a las comunidades. Y luego no queremos que tengamos individuos y, y grupos enormes de gente y jóvenes, jóvenes que lo único que aspiran es a obtener lo material con la facilidad que ello significa, importando lo que sea, pero pues no los, no los alimentamos la otra parte, solo estamos alimentando la parte material y la parte otra que es la formación del ser humano, la que te hace feliz en realidad, eh, 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 Conviviendo y compartiendo y siendo hombres y mujeres responsables, esa parte la descuidamos. Y fíjate, Vicente, que, Azucena, que si ustedes analizan los discursos de la mayor parte de la clase política, sobre todo cuando se va en la búsqueda de un voto, el rubro de la cultura no aparece, o sea, aparece, no aparecen temas, sí, exactamente, ni electoralmente, vaya. Eh, porque el mundo de la gente que está dedicada o que está inmersa en el arte y la cultura es tan reducido que eh, electoralmente no representa ninguna renta importante. Pero es ahí donde se debe poner la atención porque precisamente, lo decía Vicente atinadamente, eh, es la formación del individuo lo que ayuda a sacar adelante a los pueblos. Precisamente las grandes potencias en el mundo han caído precisamente porque se han destruido esos valores, eh, eh, esa... esa esa sensibilidad de la gente para esas cosas. Entonces, este, yo creo que es un buen momento, viendo ahorita eh, para realmente cualquier gobierno, cualquier gobierno puede no estén de sí. acuerdo ustedes con eso. Totalmente, sobre todo porque a ver, ¿qué, qué nos pasa luego en el eh, en el diario Vivir? Resulta que nos sorprende mucho que vamos manejando y se nos mete alguien y se nos mete y de pronto es una señora Guapa, elegante, en un carro último modelo y se nos mete de manera impropia. O un señor muy distinguido, muy bien, o un joven muy bien vestido en un carro extraordinariamente bello y se nos mete a la brava y quiere ganarnos y, y resulta que, que te puede avasallar, nos puede hasta pegar y, y de paso hasta nos hace una seña. Eso, por ejemplo, genera un estado de crispación. Digo, estoy hablando de un detallito. Pero eso, la única forma que tenemos de modificar nuestras actitudes, porque un individuo así, imagínense ustedes en otras actividades de la vida, o imagínense ustedes a alguien que de pronto llega a cualquier tienda y le dan cambio y se le, ya, le dan más de lo que deben de darle y se lo guarda. Lo hemos visto en televisión como comerciales, como anuncios, ¿no? Pero cómo hacerlo? Ahí está en los valores. En la cultura, en el arte, en la formación. Queremos políticos responsables y no ladrones, y lo que hacemos es orientar a nuestros hijos a que adquieran todo, a como dé lugar y pasando por sobre quien sea. Vicente, cuando tú dices cultura eh, durante la gestión como alcalde, ¿los índices delictivos cómo estaban en Agua Dulce, por ejemplo? Fíjate que debo decir una cosa. Eh. Eh, no es tan sencillo medir en un primer momento de manera inmediata la actividad de, de, de cultura con el índice este delictivo. No no opera de esa manera tan de inmediato. Opera en, de manera de manera gradual, porque la misma ciudadanía te va pidiendo, te va exigiendo cosas. A lo mejor ya no te va ya no te va a pedir que le traigas en el en el es decir, te va a pedir y va a conocer que hay otras opciones no solamente llevarle el stripper o la stripper hasta las familias que se volvió un asunto que se volvió un asunto de, 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 del gasto corriente de todos los días no había festividad y no hay festividad en muchos sitios donde no veamos encuerados y encuerados y digo eso está muy bien que bueno a todos nos gusta encuerarnos pero hay sitios pero en las familias luego creen que eso es lo único que hay y a veces hasta se, se atreven a decir las actividades de cultura y recreación pero cuando les das otra alternativa, la gente la pide y eso te permite que vaya creciendo y vas haciendo públicos. Les voy a quiero dar un dato, perdón, suena mal quizá, pero, pero lo tengo que hacer y me parece que este es un buen momento. Cuando tuvimos los, los eh, encuentros de teatro, por ejemplo, de, la sección 22 nos prestó sus espacios y el cine, que es una maravilla para mí, es, digo, es, en nuestro pueblo, el cine auditorio el 22 estaba lleno. Digo, perdón, mil cien personas le cabe había una cola enorme para entrar todo era gratuito era increíble ver una cola de más de 900 mil personas para entrar antes de la función pero el otro espacio que estaba muy cerca que fue una tienda de consumo hace mucho tiempo y que también es otro otro espacio ya había cola e iba a iniciar después de este increíblemente la gente después del segundo día comenzó a tener y, y a buscarlo y eso es extraordinario y yo sé que la gente quisiera volver a tenerlo, no en agua dulce nada más, en todos lados, en todos lados. Es algo que yo le diría a los políticos, probablemente no te va a dar un voto en este momento, pero hay una enorme satisfacción personal de hacer lo que tienes que hacer. Y decía Max Weber, que a veces el político se resiste porque puede ser considerado loco, y sin embargo hay un momento en la vida que hay que hacerlo por la convicción que uno tiene de hacer las cosas, no importando que haya quien te pueda tildar como loco. Pues precisamente los, los locos en la historia han transformado al mundo, han generado los grandes cambios. Alguien que se atreve a hacer algo diferente, dice, no, pues ese cuate está loco, hombre, si aquí no ha pasado nunca esto, siempre ha sido así, siempre ha mandado fulano. Y pues eh, realmente eso es lo que marca los grandes cambios. Yo, yo celebro realmente que en esta mesa hablemos del arte y la cultura, porque por lo general en este tipo de espacios se habla de todo menos de esto. Y, y yo quise aprovechar la visita de Vicente, que Gracias. tengo el antecedente de que es una persona que ha impulsado mucho esto. Eh, quizás sean esfuerzos aislados, pero la suma de esfuerzos pueden hacer que las cosas cambien. Pero como este. él dice, se va sembrando y quizá en él no se pueda dar de la noche a la mañana, pero bueno, esto se, se puede ir generando, ¿no? Ese cambio del, del que tú hablabas, que es educación, que es valor, que es ética. Que, y que viene a contribuir en la formación de un individuo, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Así es. Fíjate que eh, no es un asunto que tenga que ver solo con los personajes que hacemos de algún modo eh, esta actividad. En todas las comunidades, en mi pueblo, en Aguadulce, en Coatzacoalcos, en Anchital, en Las Chuapas, en Izhuatlán, en Molacán, yo conozco mucha gente que se dedica al arte y la cultura, y hacen un enorme esfuerzo individual. Y cuando van a tocar la puerta del ayuntamiento o del gobierno del estado o de las instituciones, a veces no encuentran toda la, la respuesta. A veces sí, en este caso yo te puedo decir que yo he visto, por ejemplo, el Instituto de Veracruzano de la Cultura es un espacio que hace muchísima actividad, en verdad, y sí res responde, pero es tanto y es tan grande y tan vasto nuestro estado que requeriría muchísimo más recursos. Por eso ahí los ayuntamientos tienen que entrar. Tienen que entrar no dejándole todo a una sola institución, para poder recibir a sus propios creadores, para impulsarlos y apoyarlos. El alimento espiritual de las iglesias es fundamental para la gente, pero el alimento espiritual también, el alimento de la conciencia, del conocimiento, también hay que impulsarlo porque ese va modificando también a la ciudadanía, a los niños, y los va, otra vez, volviendo, los va matizando en los valores. Hoy, por ejemplo, en la mañana, una sobrina mía me llamaba y me decía, tío, voy a participar de nueva cuenta en, el, en, en un concurso de, de escoltas. Y, y quedó un poco lastimada porque en el concurso ya a nivel regional no ganaron el primero, ninguno de los tres primeros lugares. Y sin embargo habían venido muy bien. Le dije, ¿sabes hija? Finalmente, ¿qué fue lo que te quedó? No, tío, pues participar y nosotros lo hicimos muy bien. Y yo le decía, eso es importante, la competencia así, digna. En los valores está la, el asunto de la cultura y el la... Sin duda, muy interesante esto, Vicente, qué bueno que tocamos este tema. Vamos a continuar con esta interesante charla con Vicente Escalante Mecario, una vez que regresamos del primero y único corte del programa. No nos cabe, regresamos. Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera. Servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones. Zaragoza 112 Altos Colonia Centro y Colegio Militar 400 Esquina Ignacio Zaragoza. O comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz. Porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. No te quedes sin estudiar Aprovecha las promociones que la Universidad de Sotavento Tiene para ti 50% de descuento en de inscripción y colegiatura Para las siguientes carreras en Sistema Abierto Administración, Contaduría, Derecho Pedagogía, Ingeniería en Sistemas Computacionales Derecho Sistema Unama Abierto Y Educación Física Promoción válida hasta el 22 de Agosto Informes a los teléfonos 2106907 07 Y 21 11. Estamos ubicados en Martínez de Chicago Número 205, Colonia El Tesoro durante este 2015, la Universidad de Sotavento trascendió por su calidad educativa y su responsabilidad social. Recibió el premio de Visa Award en Atenas por parte de la Confederación Mundial de Negocios. Organizó el séptimo encuentro de Educación, Psicología y Psicoterapia del Sureste. La Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad entregó a la Universidad de Sotavento, en Londres, Inglaterra, el premio a la calidad alcanzada. Egresó a 234 profesionales de licenciatura. Hechos 2015, Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Laura Campos Clínica de Belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello 250 pesos. Maquillaje y peinado 750 pesos. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en 400 pesos, martes y jueves cortes al 2x1 200 pesos, miércoles tintes y rayas el 20% de descuento, viernes queratina brasileña 20% de descuento, esto y mucho más solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp y además contamos con los mejores productos para tu belleza. De las mejores marcas reconocidas, atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212 30 y 156026 y próximamente Plaza Cuadra Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de belleza Laura Cau. Citronella Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronella Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas, les llegó su hora. Citronella Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27. 348-28. Citronella Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronella Plus. Oximedican, Oxigenación en cámara hiperbárica. Pie diabético. Úlceras varicosas. Varices. Derrame cerebral. Migraña. Fatiga crónica. Quemaduras. Parálisis cerebral y facial. Alzheimer. Parkinson. Visítanos en Álvaro Obregón 115, Colonia Frutos de la Revolución, Coatzacoalcos, Veracruz. Haga su cita ya. No deje pasar más tiempo. A los teléfonos 921 109 78 18 y 921 115 93 17. Oximedican, Centro de Medicina Hiperbárica. Salud con calidad. Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión a través de Imagen y Política. Agradecemos la gentileza de que continúen con nosotros, pues nuestro invitado de lujo esta noche, don Vicente Escalante Macario, con quien hemos estado hablando pues en una primera parte de las actividades culturales, del arte y la cultura, de su experiencia como alcalde. Pero bueno, vamos a entrar a, a un tema... Eh, ¿Qué tiene que ver también con lo mismo? Porque, bueno, finalmente el propósito de querer llegar a, a la candidatura para un cargo de elección popular, bueno, pues también lleva la oportunidad de impulsar este tipo de actividades. Y en ese sentido, don Vicente, bueno, pues nos soslayaba usted en la primera parte eh, de que es un conocedor realmente de lo que es el quehacer legislativo, eh, porque resulta que muchas veces hay gente que quiere ser legislador. Y luego en campaña andan ofreciendo cosas como si fueran a ser alcaldes. Recordemos que un legislador no, no ejerce presupuesto, no le ejecuta. Bueno, incluso los presupuestos, en el caso del gobierno federal o de los gobiernos locales de los estados, pues el legislador este, le toca aprobar los presupuestos, eh, hacer gestión para determinado tipo de obras que se etiqueten recursos. Pero bueno, eh, Vicente Escalante tiene claro cuál es el quehacer legislativo. Bueno sí, eh, creo que es importante que el, el, la ciudadanía se le hable con la verdad en el sentido de lo que llega a ser un legislador. Tradicionalmente, eh, este hay que decirlo, eh, los políticos somos después de los policías, efectivamente, los que menos credibilidad tenemos en este país. Y eso tiene que ver porque no, no hemos querido ser claros. Y porque en más de un momento la ciudadanía no se le ha hablado con la verdad. Y para contar de lograr un escaño, casi el candidato se convierte en constructor. Y de pronto hasta construye un puente con recursos de sabrá dónde, o sus propios recursos, o de su bolsa. Y como si esa fuera a ser la actividad fundamental del legislador y no un legislador lo que tiene que hacer necesariamente es dentro de los ámbitos que hay del, del ejercicio de la administración pública y los servicios que se dan desde la administración pública desde el poder eh, judicial y desde el poder legislativo establecer este entramado fundamental que son las leyes y es uno el que aporta en el avance de esa propia legislación que permite ser el marco para que se haga todo lo demás. Y por ejemplo, a mí me parece, hay temas que a mí me parecen importantes que tenemos que tocar. Y, y me parece que los, los, los que so, de, aspiren a una posición en el legislativo tienen que hablar de qué temas van a defender. Probablemente la ciudadanía va a decir: híjole, pero eso qué tiene que ver con mi bolsillo, qué tiene que ver con mi despensa. A ver, tenemos que empezar a establecer la diferencia. Y tenemos que empezar a decir a las personas por qué están votando. Yo estoy votando porque pretendo que mi legislador lleve la voz de todo este grupo de gente que no es favorecida y que son, por ejemplo, los miembros de la tercera edad o los discapacitados. O las mujeres. ¿No? O las mujeres, que aunque es un tema hablado y muchas veces hablado y reablado y reablado, ha tenido sus matices y sin embargo las seguimos manteniendo, las seguimos manteniendo en un estado de rezago a pesar del gran trabajo que se ha hecho. Y visto además con una visión de hombre, una visión eh, desde la visión masculina. Tenemos que retomar estos cauces que no son no son patrimonio de las mujeres por ser a ellas a las que afecta, no, nos afecta a todos. La inequidad y la falta de igualdad en la sociedad para las mujeres nos afecta desde el entorno familiar, porque de pronto queremos, de pronto queremos que haya igualdad en el trato a las damas, a las mujeres y desde nuestra casa las relegamos a una condición que a veces es producto una cuestión de orden cultural. Una, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, ¿no, Vicente? Y fíjate que tomándote la palabra en este tema de la equidad de género, sin duda que hay avances en la democracia de este país, bueno, las mujeres ya ocupan espacios cuando menos en, en los cargos de elección popular, bueno, pues ya está legislado y no hay para dónde hacerse, que es un 50-50. Una mala experiencia aquella de las famosas Juanitas, cuando mujeres que no honran el género femenino se prestaron a una situación ahí para darle paso a los hombres. Claro. Una, una simulación que luego esto se corrigió ya legislando y ahora es un 50-50 en los cargos de elección popular. Pero a ver, si revisamos eh, cómo andamos en la administración pública, resulta que ahí yo, yo veía una cifra que hasta me, me, me espantaba. Creo que hay un 5% nada más de los cargos públicos que ocupan las mujeres en relación a los hombres. Y en ese sentido, bueno, pues estamos muy desfasados, nos falta avanzar todavía. ¿Cuál sería, cuál sería tu propuesta en ese sentido? Quiero decir, al agradecer la oportunidad de estar aquí, les debo decir una cosa. Yo aspiro a ser candidato a diputado. Aspiro a ser diputado. Y a esta edad y en estas condiciones, yo no pretendo congraciarme con nadie. ¿eh? Y yo le voy a decir. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el político varón juega mucho a la hipocresía. Hay una enorme hipocresía, hay un enorme doble discurso en el decir, sí, bienvenidas las mujeres. Y parece que le reservan a un gueto, a un grupito, a veces grupúsculo, ¿no? Y dicen, bueno, aquí le vamos a dar dos o tres cosas. Ya en el quehacer fundamental hay hipocresía. Hay resquemor, doble lenguaje, hay, ¿no? hay doble lenguaje y, y yo creo, mira quién lo dice, ¿eh? yo creo que esto daña justamente al desarrollo democrático de este país. Bien dicho, como usted bien dice, efectivamente, uno, uno, luego uno revisa quién te acompaña en la administración pública y se da uno cuenta con que las mujeres no son muy llamadas. ¿Por qué? Porque se le pone mil trabas, pero en el discurso... Sí, entonces somos amantes y somos favorecedores de la equidad de género, de la igualdad, de la justicia. Yo creo que hay que hacer efectivo esto desde los partidos políticos, desde el asunto social, otra vez, desde las cuestiones de índole, de la concepción de los valores en la igualdad entre un niño y una niña, en los quehaceres que tienen en su propia casa, sin distingos, sin que lavar la ropa y jugar a la comidita, solo sea para las mujeres y solo los niños pueden tener acceso a los 13 años, por ejemplo, a que vayan a tomar el vehículo de casa o que les den oportunidad de hacer tal cosa cuando se trata de un asunto de ese tipo. Cuando no, eh, no lo vaya a ver la mamá o el papá. Al niño va riendo porque es un asunto de mujeres. Y al revés, y en ese tipo de cuestiones, así crecemos. Y cuando se llega a la edad adulta y a las cuestiones de orden político, ya para la competencia política, seguimos guardando ese pequeño, ese pequeño eh, misógino este, eh, entre nosotros. Y el discurso vende, entonces hay que apoyar a las mujeres, ¿no? Si no vende, entonces ya a la hora de, de la realidad las limitamos. Creo que en, Ver y en Veracruz, en lo particular. Hay mucho que hacer al respecto. ¿Qué eh? nos ofreces tú como Yo, 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 me, yo me, me considero un hombre que desde su entorno familiar no reconocieron diferencias en el sentido de que mi madre y mi padre, como miembros de, una, de, de un matrimonio, uno fuera superior a otro. ¿eh? Eso lo tengo clarísimo. Y el respeto absoluto que le tuve a mi padre por sus cualidades, también se lo tengo a mi madre por las suyas. En, a cada, a, a, es decir, yo no puedo hablar de una manera abnegada, sometida, no, para nada y así crecí, tengo tres hermanas y mis hermanas opinan, deciden eh, participan en sus propios matrimonios ¿qué les ofrecemos? yo al menos, yo me considero un hombre que por ese mismo ese, ese origen y la formación que creo en la justicia y en la igualdad y que para mí no existe diferencia de las cejas para arriba eso se lo escuché a Griselda Álvarez Ponce de León cuando yo era un estudiante, eh, yo viví el, el último, el, las últimas etapas de Doña Griselda Álvarez Ponce primera primera de León, primera gobernadora de este país, de México. y ella decía, no hay diferencia de la ceja para arriba. Y vaya que hizo un extraordinario papel. Y con la formación que yo tenía, pues evidentemente se consolidó mi apego a que efectivamente la lucha es justa. ¿Qué es lo que ofrecemos? Bueno, finalmente estar del lado de ellas desde una visión de orden, y lo quiero decir muy claro, desde... Una visión de varón, de, de, desde la masculinidad, decir sí, hay que reconocer que tenemos un rezago importante en Veracruz. Está, y en Veracruz, y en el sur, tenemos una legisladora además extraordinaria, que está haciendo un papel extraordinario, y que además personalmente es mi amiga, la licenciada eh, Mónica Robles. Ya acaban de, están promoviendo justamente las reformas al Código Civil en materia justamente de derechos de los niños y de las mujeres. Y a mí me parece que no hay que quitar el dedo del renglón. Darle la libertad a las mujeres, por ejemplo, de decidir sobre su cuerpo. No criminalizarlas por el asunto del aborto. ¿sí? Darle salario igual a trabajo igual. Pero en realidad, en realidad, hacerlo verdadero y además establecer mecanismos de, 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 de vigilancia que suceda. no y por otro lado que esto digo, puede no causar mucho, mucho agrado que la participación política se renueve con estas mujeres de ese perfil con mujeres capaces inteligentes como las hay y las necesitamos en, el, en los partidos. Queremos ver muchas mujeres que propongan en los partidos políticos y que compitan también en igualdad de circunstancias. No. Eh, hay un dato también, bueno, digo, si sí, esto abona un poquito más a, a la defensa de las mujeres que no necesitan que las defendamos tanto porque se saben defender solas. Así es. Eh, en, si revisamos, digamos, en el mundo, las cifras, el número de habitantes que vemos en el mundo pues las mujeres son más, son más que los hombres. Si revisamos los padrones electorales del país, de los distritos, Veracruz, de los si municipios, no de los... Eh, en cualquier lado que tú lo revises, Lucena, las, las mujeres son mayoría y son las que son más activistas ya a la hora de, de hacer campaña, de ir a pedir el voto acompañando a un candidato o candidata. Son ellas precisamente las que, las que incluso marcan diferencia en ese sentido. Además... Creo que el propósito no es ni siquiera decir vamos a ayudarlas. No. Eh, tiene toda la razón. No se trata de eso. Lo, a lo que tenemos que aspirar esta sociedad y la política en, en términos eh, en términos generales, la política tiene una visión absolutamente masculina, ¿no? Eh, tenemos que aspirar a que no exista ni siquiera la diferencia. A que no tengamos que decir es que las mujeres son más o menos mejores o peores. No. Somos absolutamente iguales y para ello hay que reconocerlo primero nosotros. En otros sentidos hay valores y hay elementos que las mujeres tienen que sin duda son admirables y esos no los tendrá nunca un varón, ¿no? y eso, pero eso tiene que estar en otro contexto. En el contexto de la, de la eficacia, de la eficiencia, creo que tenemos este, la misma capacidad y la misma posibilidad. Amalia del Castillo Ledón, que fue una extraordinaria dama en, el, en, el, en los tiempos de Don Adolfo López Mateo, fue una de las primeras mujeres en la administración pública. Y no necesitó de tener una condición masculina en la actividad política. Porque luego se confundió. Luego, como la política tiene una visión masculina, muchas mujeres hacían política y hacen política, muchas de ellas todavía, con una... Parte, con una eh, visión masculina. La mujer es diferente por una condición natural. Y hay muchas, y Veracruz las tiene, que, han, que hacen papel de políticas mujeres. Y a ellas son a las que nosotros tenemos, obviamente, todos tenemos que aspirar a que así sea. La, 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 la igualdad de género o la, la equidad de género, es, quizás se Alguna época en los sí, años setentas cuando sí, claro. salieron las mujeres a hacer guerra en contra de los hombres, yo creo que un mal enfoque de lo que era la, la equidad, no que incluso las mujeres tendieron a masculinizarse, creo que no era por ahí el. el no, tema, no, efectivamente, la lucha del, del feminismo en, en, en el mundo ha ido cambiando, incluso sus convenciones internacionales han logrado, han logrado hacer que eh, se reconozcan y el empoderamiento de la mujer sea es justamente ese, reconocerse. Como mujeres en una situación, en una condición particular y diferente, y reconocer evidentemente sus valores, sus capacidades, y no necesariamente esto que acaba de decir, que el asunto era pelearse con el otro género para decirle quítate que te voy. No, el asunto era la coexistencia, el convivir. Y sí, se masculinizaron, sí, no solo se masculinizaron, digámoslo claro. Luego se convirtió en patrimonio de guetos o de grupos que lastimaban a otras mujeres y no las dejaban participar, pero también pasan los hombres. O sea, pasaron a hacer lo mismo que criticaban. Que criticaban, se cerraban. Solo las que tenían el derecho y el privilegio de participar en la actividad política. Y luego, también lo que pasa también en la política eh, de, 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 de lo general, los grupos cuando se cierran y no permiten el acceso, ¿no? Y se cierran porque son un grupo, bueno. Estoy de acuerdo, pero cuando se habla, digo, estoy de acuerdo de que los grupos son así, pero cuando se habla de una no es un asunto que deba llevarse a la materia del de, eh, género, el asunto debe de aspirar, debemos aspirar justamente a tener una, un verdadero reconocimiento entre ambos y ser lo mismo. Esa es la aspiración Latinoamérica. Eh, Vicente, entrarás sin lugar a dudas en los próximos días en una lucha de tu aspiración como candidato local por el listón número 30 rural. Eh, eh, ya estás, eh, bueno, de, por una parte has estado en Jalapa, has estado también viniendo a Agua Dulce. Alguien pudiera decir que tú estás desarraigado, pero eh, lo cual no es cierto. En, en el caso tuyo, pues has estado en oficinas donde has podido beneficiar a la gente de la región sur. ¿De qué manera han sido esos beneficios? Mira, te, te diré algo que a mí me llena de mucho gusto. Y ya hablo aquí, Este, dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero no pretendo que sea una alabanza, sino solamente el reconocimiento de algunas posibilidades. En la vida en la administración pública y en la política que yo he tenido, me ha dado oportunidad de ir, de, de ir arribando a espacios que te abren posibilidades también y tus capacidades, además. Y. En el, los últimos años, después de que fui alcalde, he tenido una enorme experiencia en las actividades de orden turístico, en la promoción, en el reconocimiento que tenemos que hacer que la actividad turística en Veracruz necesita del impulso de las comunidades que es fundamental. Necesitamos desarrolladores turísticos. Necesitamos eh, des, detonar estos polos con inversión y no tenerle miedo a la inversión. ¿Qué otra cosa? Hay un asunto que me ha llenado de gran satisfacción. Mi paso reciente por la Comisión Nacional del Agua, al lado de un gran personaje como es el maestro Iván Gilman, a quien respeto y, y, y admiro, me ha dado la oportunidad de reconocer que lo que en algún momento hicimos nosotros en nuestro municipio, luchando por las obras de protección, para que no nos siguiéramos inundando y vaya que tenemos ya muchos años desde entonces, desde 2009 no nos hemos vuelto a inundar en las condiciones que sucedía, se inundan las, las, las eh, colonias que eh, tradicionalmente se han inundado porque están tienen un nivel bastante este, bajo de, de, del río. Sin embargo, eso que hicimos me dio, desde con el tiempo y este, esta experiencia que hemos tenido, hemos podido llevar abrir la puerta con el enlace con los alcaldes para decirles cómo tenemos, cómo tienen que hacer aprovechando un camino, aprovechando una alternativa. Y digo esto sin ir más allá, así como eso, ese tipo de actividades que nos dan la posibilidad de saber que hay que gestionar. Y como diputado, lo que tienes que hacer es acercar a los alcaldes, a las organizaciones, a la gente, hacia la gestión. No convertirte en el hacedor de las cosas, no convertirte en el constructor, ser quien sabe qué puerta tocar, dónde hay que tocar para resolver un asunto que beneficie a la mayoría. Y en ese sentido, yo te puedo decir que durante estos años lo hemos hecho en muchos municipios, no solamente en el municipio de Agustín, sino en muchos municipios, promoviendo sus gestiones y me da mucho gusto que encontrarme en muchas latitudes a muchas autoridades y a mucha gente. Que agradece esta circunstancia y que a nosotros nos queda la enorme satisfacción de que el día que llegas a una comunidad y hay ahí una cosa que pudiste hacer para transformarla a través de la administración pública, pues es maravilloso. Has mencionado la palabra turismo en varias ocasiones, me llama la atención, y efectivamente, después de después de los ingresos petroleros, de la renta petrolera, en este país, eh, seguida de las remesas que mandan los eh, paisanos que se van a trabajar a Estados Unidos. Eh, el tercer lugar en divisas o en ingreso de divisas de este país es el turismo, precisamente un renglón eh, al que, desde mi punto de vista, debería atenderse en este momento con mayor fuerza, porque, bueno, pues Pemex sabemos que el precio internacional del crudo cayó mucho. Eh, las remesas bueno pues hay de pronto problemas allá y sobre todo con la amenaza de un Donald Trump que sí, ojalá y sí, sí. No ojalá y no llegue están, están espantados hasta los propios republicanos de, de que, no, eh, no que es que es su partido sí. como acá nos espanta que llegara otro personaje pero yo sí, creo que sí, no, sí. no va a ser así eh, eh, el turismo Vicente es una rama que que en el sur sobre todo por, eh, por lo que decíamos hace rato el privilegiar la cuestión industrial el turismo eh, prácticamente está en ceros, siendo también aquí una región donde esa parte se puede explotar, donde hay atractivos, donde tuviste que hacer un esfuerzo ahí porque cuando menos apareciera en el mapa Tonalá, que es una playa pues muy bonita y muy visitada. Y por las la palmitas, gente sur. Sí, 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 sí. Mire, efectivamente, este, este asunto de detonar el desarrollo de orden petroquímico y todo lo que es la industria base de, de este país, eh, matiza a la región y le da un carácter y una fisonomía que no tiene que ver con la cuestión turística. Cuando uno se acerca o uno vive en la comunidad, a veces no te das cuenta del potencial turístico que tenemos. Pero sin duda, nosotros somos, esta región es una región fundamental y un enclave fundamental en el, la región Olmeca. Y lo que, desde mi punto de vista, tenemos que Nuevamente, insisto, tenemos que hacer es una, no, una gran alianza entre todos los ayuntamientos, entre los servidores públicos de los ayuntamientos, para tomar en serio la actividad de orden turístico y aparejarla con las otras actividades que también le producen ingreso a, a la población. Mire, una, el turismo cambia a las comunidades, sin duda, pero si no son apoyadas las comunidades con una visión de lo que hay que hacer, entonces nos perdemos. ¿Qué es lo que yo observo que pasa concretamente, y lo digo con mucho respeto, pero es real en, en, el, en el sur de Veracruz? Si los ayuntamientos no tienen, desde esto que le voy a decir, un renglón que diga una de sus comisiones sea el turismo y que esa comisión no la atiendan, ahí ya tenemos un problema. Porque quien está encargado de ese servicio... No lo hace. Es reciente ¿eh? que aparezca en la Ley Orgánica del Municipio Libre este, el, esta comisión. Sí. Bueno, en esas comisiones, a veces es una comisión que no le interesa a nadie y que nadie la promueve. Por eso no hay compromiso desde el Cuerpo de Edilicio. Y por eso no hay un empate con otra figura, que esos son los consejos municipales de turismo, y por eso no hay un empate con la política de turismo a nivel estatal. Pero el sur de Veracruz, tenemos extraordinarios elementos para hacer el turismo de, pero hay que pensarlo y tener claridad en esto. El turismo que nosotros tenemos y que hay que aspirar es, a través de nuestro inventario de recursos turísticos, reconocer hasta dónde tenemos posibilidad. No vamos a competir con Cancún. No vamos a competir con Vallarta. Tenemos otros elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos de orden cultural de orden e inclusive eh, es decir estos valores del mundo olmeca los tenemos muy claros si en cada municipio donde tenemos vestigios olmecas apoyamos a los museos de sitio desde los ayuntamientos y hacemos que exista eh, eh, un atractivo más para que la gente vaya a un lugar observe el museo de sitio coma lo que hay alrededor, se apoye a sus restauranteros, al mismo tiempo si tienes río o tienes playa les des la posibilidad, pero todo esto es un un, un, un un engranaje de cosas que parten desde una visión que tiene que partir desde el gobierno por lo menos en este momento, así tiene que ser la visión debe ser el turismo hay que hacerlo todo un engrane yo decía, no puede ser que la gente venga solamente a la playa y tome la cerveza y lo que lleva en su topper porque eso no produce mucho más, produce esparcimiento y tranquilidad a las familias. Pero a ver, si le ponemos el museo, no, si le ponemos eh, revalor, le damos valor al helado, a la nieve de coco que hace la gente, o, a, o al popo, o a la carne de chinameca. Pero no Marisco. nada más, o a los mariscos. Pero no nada más en el asunto de ir a comprar la carne eventualmente y donde ya sabemos que está y a veces tocar a la señora, no. Que sepamos que los domingos en un sitio específico hay carne de Chinameca para desayunar y la gente va a ir a desayunar, te lo aseguro. Y después de eso, le ofreces hasta con el propio párroco una determinada condición de religiosa que se vaya empatando. Claro que se puede, pero para eso es necesario tener una visión Cambiarme desde el, el gobierno y desde el gobierno municipal. Y por otro lado, si llega alguna gente que dice, yo la quiero invertir, no tenerle miedo. El problema del turismo es ese también. Vicente, quisiéramos aprovechar los últimos minutos que nos quedan porque hay un tema que no se puede soslayar. Eh, hay encuestas que indican que a la gente, eh, más allá del empleo y otros temas, lo que le interesa y por lo que está preocupada, no solo en el sur de Veracruz, esto es prácticamente en toda la República, es la cuestión de seguridad. En, en ese sentido, ¿qué, qué has pensado? alguna iniciativa o cuál es, cuál es tu reflexión sobre el tema fíjese que yo creo que no podemos negarlo y aquí voy a, a decir algo que no es el hilo negro pero que lo hemos comentado muchas veces el país vive una situación de descomposición que no es de ahora ya tenemos muchos años viviendo una descomposición que se ve en las regiones y es una cosa que permea en todo el país el país ha perdido evidentemente ha perdido sus propios, sus, sus valores más importantes. Y como los ha perdido, justamente se han reproducido una serie de males que eh, en algún momento se permitieron, se soslayaron, se cobijaron y desafortunadamente hoy son una realidad y vivimos en la incertidumbre. Mi reflexión en ese sentido es que hoy, por hoy, Nuestras zonas necesitan de una importante intervención federal y una gran alianza con nuestras fuerzas para poder eh, dar la batalla, la batalla final, es decir, la batalla que te permite contener, detener y evitar que sucedan las cosas. Pero la otra batalla, que es en la que yo insisto, es la que hay que dar desde las escuelas. Ahí. Las de, de evitar el bullying, desde eso tenemos que empezar. Nuestro problema, creo yo, es un problema del de genio del mexicano y de todas las regiones, y particularmente de la nuestra, para hablar en lo concreto. Somos muy entrones y a todo le queremos entrar y todo queremos. Y, siempre, y, y tenemos. Es, es natural que queremos ganar siempre y estar al frente de todos. Y el problema es que a veces lo hacemos, cueste lo que cueste. Y no me importa a quién lastimo. Eso se reproduce al rato en un individuo que de allí a la banda organizada hay un pasito pequeñito. Y lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista, por un lado, es que la autoridad federal apoye a Veracruz y por otro lado, dar la, el, dar, dar la lucha desde la casa y desde las escuelas, desde las organizaciones, desde la sociedad civil, que tengamos... Recuperemos el valor de la cortesía, del respeto, de la, del apoyo a la diferencia, que es otro de los grandes temas que creo que tenemos que abordar en Veracruz. No de, dejar de ser hipócritas en, en, en muchos sentidos. Sin duda, que no es solamente la fuerza, no solamente es, son, son las armas, ni la confrontación con, con la delincuencia a través de los cuerpos policiacos, el ejército, sino va esto aparejado de otras cuestiones que hay que resolver cómo es la generación de empleos, cómo es la educación, que seguramente esto ayudaría también a inhibir precisamente que nuestros jóvenes, nuestros niños se enrolen en esas actividades. Sin duda. Eh, eh, necesariamente este, la ocupación es fundamental. Estamos viviendo una crisis de empleo, empleo en el sur muy grave, muy grave. Lo sentimos en nuestras propias familias. Nuestros hermanos, nuestros parientes están quedándose sin empleo. Y esa es una, es una cuestión que tenemos que entrarle eh, todos juntos y, desde, y hacer los cambios desde el legislativo que sean necesarios para que Veracruz recupere su planta productiva, tengamos posibilidad de empleo. Porque de otra manera, de otra manera justamente, vamos a incrementar, un vamos a darle un elemento más a este círculo vicioso de descomposición que no nos va a llevar a buen puerto. Yo creo, estoy convencido que... Eh, en estas luchas que vienen de orden político, la ciudadanía en muchos momentos dice: pues, ¿A quién voy? Esto que usted decía es fundamental, lo que dice Almodóvar. ¿A quién, ¿Por quién voto si lo que quiero no está? O lo veo. No lo veo. ¿Cuál es la alternativa? ¿Votar por el menos peor? A mí me parece que desde ahí es justamente donde estamos mal. Estamos tan resquebrajados y hay que reconocerlo aunque duela, estamos tan lastimados y tan desdibujados que hasta hemos perdido las posibilidades de liderazgo. Liderazgos que sean valientes, que reconozcan que hay cosas que se hacen bien y cosas que no se hacen bien, pero que uno tiene que seguir en la convicción de que el buen propósito es lo que anima. Al hombre o mujer que se dedica a política. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. La verdad se nos fue muy rápido con la grata presencia de Don muchas Vicente gracias. Calante, a quien agradecemos. Y bueno, pues aquí está el espacio abierto para muchas que gracias. próximas ocasiones nos llegas a platicar cómo vas en tu propósito. Azucena, en, en su campaña, gracias. que lo esperamos ver en, en campaña, Vicente, eh, sin lugar a dudas, pues ese reconocimiento al trabajo que hiciste como presidente municipal de Aguadulce en el ámbito eh, pues el, del problema de que la gente se inundaba, en el, la cuestión cultural también, y tantos y tantos situaciones que se dieron en tu gobierno y que lo has hecho también desde el ámbito estatal. Gracias. Muchas gracias. Por... Buenas noches a usted que nos, Muchas nos escucha. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Muy buen fin de semana.